El 18, justo día del padre, 31 años cumpliría él, y a mí quién me restituye todo. Ese abrazo, ese feliz día, papá, feliz cumpleaños, hijo, ¿quién me lo da? Nadie. Nadie. Ni la justicia, ni el gobierno, ni nadie. Ese es Luis, el papá de Martín Mora Negretti, el joven que fue asesinado a puñaladas hace exactamente un año en la zona de la vieja terminal. Hace muy pocos días, la justicia confirmó que deberán ir a juicio los dos imputados por el crimen, Julio César Vivo y Marilyn Vera González. En la madrugada del domingo 19 de junio, Martín esperaba el colectivo con sus amigos en Rawson y Sarmiento, cuando empezó a discutir con la pareja y unos menores que tiraban bolsas de hielo desde lo alto de un edificio. Lo que nunca imaginó Martín es que estas personas iban a bajar a la calle para matarlo a cuchillazos. En un principio se señaló a tres chicos como los homicidas, pero después, con el aporte de las cámaras de seguridad, la investigación se inclinó por los dos adultos. Y Luis, después de transitar un año durísimo junto a su esposa, mantiene fuerzas de cara al juicio, que aún no tiene fecha confirmada, y solo pide por una condena que esté a la altura del daño que provocaron los asesinos. ¿Viste? Ahora lo sabes. Thank you.